Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Introducción a la Geometría Avanzada. El día de hoy vamos a hablar sobre sólidos platónicos y sus simetrías. Hablamos de algunos aspectos geométricos la otra vez, sobre todo unas cuestiones combinatorias. Antes hablamos de grupos finitos. Y hoy vamos a ver cuáles de esos grupos finitos o qué partes de esos grupos finitos son los grupos de simetría de nuestros cinco sólidos platónicos. Entonces, vámonos al pizarrón, que hay que contar rotaciones y reflexiones. Ok. Entonces vamos a buscar simetrías de sólidos platónicos. Entonces, de entrada, pues solo estamos buscando rotaciones y reflexiones. Lo que vamos a hacer es contar rotaciones y luego hacer un comentario sobre las reflexiones para que más o menos quede claro lo que estamos haciendo. Entonces vamos a empezar con el tetraedro, ¿no? Que bien lo podemos dibujar de esta forma. Ahí está. Lo que vamos a hacer es, vamos a etiquetar los vértices y hacer una observación, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y la observación es cualquier simetría del tetraedro debe intercambiar los cuatro vértices. ¿No? Manda los vértices en los vértices. Básicamente observar que la propiedad que nos interesa aquí es que las aristas vayan en aristas, y entonces la distancia entre los vértices es el invariante que nos debe interesar en toda esta cuenta. Bien. Entonces vamos a tener unas simetrías rotacionales que fijan un vértice, ¿no? Que van de un vértice a una cara opuesta, y de esas pues vamos a tener cuatro, una por cada vértice. Entonces, por ejemplo, esas, ¿no?, rotaciones con eje
o alrededor de un eje vértice cara, ¿no? Es decir, son permutaciones, ¿no? Aquí vamos a tener permutaciones de cuatro elementos. Entonces son permutaciones de 1, 2, 3, 4 que fijan un elemento y no cambian este orden, ¿no? Entonces, decir, si yo roto alrededor de este, el 2 va a ir a dar al 4 y el 3 va a ir a dar al el 3 va a ir a donde estaba el 2, ¿no? Es decir, tengo el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Va a ir a dar al 1. Luego el 2 va a ir a donde estaba el 4. El 3 va a donde estaba el 2. Y el 4 va a donde estaba el 3. ¿No? Es como si estos 3 los metiera en una especie como de ciclo, ¿no? Si vuelvo a rotar con ese mismo ángulo en ese mismo eje, voy a terminar mandando al 1 lo dejo fijo, pero el 3 que está aquí lo voy a mandar a donde estaba el 4, ¿no? Entonces, ¿qué es acá? 3, 4, 2, y luego al 1. ¿Qué? ¿Cuál es la que me falta? El 3 regresa a este. El 2 regresa a este lado, ¿no? Ya tenemos la identidad, ¿no? Entonces, son. ¿Cuántas de estas? Tenemos dos por cada uno de los vértices fijos, ¿no? Entonces tenemos cuatro vértices fijos por dos, son 8, más la identidad, ¿no? Luego, ¿qué otras rotaciones posibles tenemos? Entonces, el otro es el otro tipo de rotación fija una arista, ¿no? Entonces digamos que fijamos esta de acá. Ese va a ser nuestro eje de rotación. Entonces rotaciones que fijan una arista. Ojo, otra vez tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, yo no puedo cambiar el orden. Entonces, ¿cuántas voy a tener? Por ejemplo, si rotamos esta, el 2 me va a quedar donde estaba el. No, el 1 y el 4 se quedan fijos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Y este a dónde va a ir a dar? 1 y 4 se quedan donde están. Pues no me queda más que cambiar el 3 con el 2, ¿no? Sí, entonces fijos dos elementos. Solamente tengo una oportunidad de cambiar. ¿Cuántas más hay de estas, no? Entonces, si fijo el 1 y el 2, pues voy a tener el 1, 2 fijo y cambio el 4 con el 3, ¿no?
Si tengo el 1, 2, 3, 4, lo mando al fijo, o sea, ya fijé el 1 y 4, fijé el 1, 2, fijo el 1, 3, e intercambio los otros dos, ¿no? 4, 2. Entonces, ¿cuál me falta? El 2 con el 3. Si fijo el 2 y el 3, tengo 1, 4, 2, 3, 1. Pero este ya está medio raro, ¿no? También puedo tener el que fija al 2, 3, al 2, 4. Y cambio al 3 con el 1. 2, 4, 2, 3 y el 3, 4, ¿no? Ahora, estas, ¿cuáles son de veras rotaciones y cuáles son reflexiones? ¿No? O sea, las que fijan aristas no, pero lo que estoy haciendo acá es reflejar, ¿no? Pero si fijo una arista, ¿cómo tendría que rotar? Tendría que rotar respecto a al eje que va desde esta arista hasta la arista opuesta por el centro, ¿no? Algo así. Entonces este eje de rotación sí me va a intercambiar todo, ¿no? El 1, a ver, entonces esas hagámoslas acá abajo y ahorita vemos cuáles son, ¿no? El 1, pues si rotamos hacia acá, el 1 va a dar al 3. El 2 va a dar al 4. Así, ¿no? Entonces mando las aristas completas al otro lado. El 1, 2, 3, 4. Entonces lo tengo que mandar. Tengo que respetar las aristas, ¿no? Entonces, la arista 1, 4. La intercambio con la 3, 2. ¿No? El 1, 2, 3, 4. Estas son rotaciones y estas son reflexiones que fijan una arista. Entonces tengo que tener los pares fijos, el 2, 3. Uno, cuatro, lo mando al 2, 3. Entonces el 2, 3, el 1, 3 lo pongo por acá,
y la otra es la 2, 4, ¿no? Ok. Entonces, estas son rotaciones. Estas de acá son reflexiones. Son 6 reflexiones de estas. Y de rotaciones, hasta ahorita tenemos... son 8 más la identidad, van 9. Y 10, 11 y 12, ¿no? Entonces, hasta ahorita van 12 rotaciones. Y tenemos estas 6 reflexiones. Pero hay unas emparentadas con las que fijan un solo punto, ¿no? Entonces, tenemos reflexiones que fijan vértices. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, la 1, 2, 3, 4 va a dar al 1 y me cambio por el 4, 2, 3, ¿no? 4, sí, 4, 2, 3. Esta es reflexión. Entonces tenemos el 1, a ver, por ejemplo, no, pues sí, tenemos esas 6 que ya tenemos, y luego si fijamos una recta es como componer con las 3 reflexiones que ya teníamos, ¿no? Que son esas 6. Y estas de aquí, por ejemplo, es la 1, 2, 3, 4. Va a ir a dar el 1 al 3. El 3 al 1. Y el 4 y el 2 los dejo fijos, ¿no? Nomás este intercambio de acá. ¿Qué otra? El 1 va a dar a 2 y las otras se quedan fijas. El 3, 1, 2, 1, 4. Intercambiamos nomás 2, ¿no? Ya cambié el 1 con el 3, el 1 con el 2, el 1 con el 4. Cambiamos el 2 con el 3. El 2 con el 4. El 3 con el 2 ya lo cambiamos. Entonces intercambiamos el 3 con el 4. Y ya tenemos otras 6 reflexiones. Que intercambian aristas, ¿no? Entonces tenemos las que fijan aristas y las que intercambian aristas. Ok. Entonces, con esas ya tenemos 12 rotaciones más 12 reflexiones. Ya son 4 factorial, que es la cardinalidad del S4. Entonces, S4 es el conjunto de todas las simetrías, y las que son de orden 2, las que tienen 2 transposiciones, que no son ninguna de estas, son rotaciones, ¿no? Ahora,
¿Qué pasa con el cubo? Entonces podemos empezar a contar otra vez los vértices y demás, pero realmente no nos interesan tanto los vértices en este caso, porque no todo intercambio de vértices es una simetría del cubo. Lo que quisiéramos es intercambiar las diagonales, ¿no? Pero estas diagonales grandes, que son las diagonales del cubo, esta y esta de acá, ¿no? Quisiéramos intercambiar esas diagonales. Ahora, entonces, toda simetría del cubo puede ser vista como permutación de cuatro diagonales. De hecho, simetrías rotacionales, ¿no? Ahora, fíjense, pensando en eso, entonces podríamos ya desde aquí decir, pues ese 4 debe ser su grupo de rotaciones, ¿no? Y podríamos contar todos los planos de simetrías, los ejes y demás, pero con eso nos basta. Y nada más, si hacemos, podemos inscribir en el cubo un tetraedro usando las diagonales de las caras, ¿no? Me quedo con esta, me quedo con esta y me quedo con estas dos y pues con esta de acá, ¿no? Con esta de acá. Tengo una cara, dos caras. Ahí está uno de los dos tetraedros que puedo inscribir. Entonces, si yo reflejo en, digamos, en un plano que contenga esta recta de acá, obtengo esta diagonal, reflejo aquí, tengo esta diagonal y tengo otra configuración distinta de este mismo tetraedro. Entonces, una rotación, ahí están, ¿no? Dos tetraedros inscritos dentro del cubo, cuyo intercambio me da una reflexión. Entonces, una rotación, fija a uno de los tetraedros. Una reflexión los intercambia, ¿no? Entonces vamos a tener que el grupo de simetría pues es S4 cruz más menos la identidad, ¿no?
pensando en que estamos reflejando, ¿no? Entonces, ¿quién es el grupo de simetrías? Pues es ese 4, pensando en que intercambia a estos objetos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el dodecaedro? Y aquí voy a hacer un poco de trampa. Voy a dibujar un cubo. Ahorita van a ver por qué. Voy a dibujar este cubo aquí. Y esto por aquí. Y luego voy a completar al poliedro. A ver, lo voy a completar con un color anaranjado. Tengo esto. Ay. Esto. Esto aquí así, así. Luego aquí voy a pegar otro que pase por acá. Y que complete de este lado. Esta va a ser por acá. Por acá. Y tengo esto aquí. Esto cierra de este lado. Esto cierra de este lado. Este. De aquí tengo uno que va así. Pasa por este lado. Y luego lo cierro con un piquito acá. Que es uno que viene de este lado, ¿no? Entonces tengo ahí esta cosa que me completa mi dodecaedro anaranjado. Pero fíjense que no es la única configuración de un cubo inscrito dentro del dodecaedro. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, este lado de acá con este de acá y demás, ¿no? Entonces tenemos al menos 5 cubos inscritos. Y esos 5 cubos inscritos, lo que tiene que pasar con una simetría del dodecaedro rotacional, ¿no? Fija a un cubo y los las reflexiones los intercambian. Entonces, tengo simetrías rotacionales, fijan como conjunto, ¿no? Pero fijan al cubo rotándolo. Entonces, son rotaciones de los cubos. Estamos pensando en permutaciones que de un conjunto de 5 símbolos que son nuestros 5 cubos. Nuestras 5 configuraciones de cubos ahí inscritos y que son simetrías rotacionales. Entonces vamos a tener las rotaciones, van a corresponder con el grupo alternante de 5 símbolos y las reflexiones, pues las completamos como en el otro caso con el intercambio, ¿no? Entonces más o menos la identidad, ¿no? Reflejamos y ya tenemos las todas las demás. ¿Qué pasa con el octaedro y el icosaedro? Pues como son duales, van a tener ¿no? Los duales tienen el mismo grupo. Entonces podemos volver a hacer una tablita, ¿no? Aquí vamos a tener el tetraedro
al cubo, al octaedro, al dodecaedro y al icosaedro. ¿Quién va a ser su grupo de simetrías? Pues vamos a tener aquí a S4. ¿Quién va a ser su subgrupo de rotaciones? En este caso vamos a tener a 4. Para el hexaedro tenemos a S4, dos copias. Y el grupo de rotaciones es S4. Lo mismo para el octaedro. El dodecaedro tiene a 5 dos veces, una copia de esto, y a 5 mismo es el grupo de rotaciones, y para el icosaedro tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, con esto acabamos con la clasificación de las simetrías de los poliedros regulares. Vamos a revisar un par de cosas visualizando con la computadora para convencernos en la siguiente sesión. Y pues por ahí, por el momento, le paramos y nos vemos en una siguiente sesión.